nadie brinda más belleza sin más luz. Nací cantando el guapango y en el potrero me crié, y a la sombra de los mangos mis amores encontré. Ay, la, 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 mi huastequita, mi cielito lindo. Thank you.
Kaixo lagunak, arratsaldeon, jaun andreok, gaur hemen Baskontzako liburutegietan hemen gaude, Zeregina Patriziakin eta Neketa Lunez. Zeregina iurtzari hizkuntzan poeta da eta Enriketa zortzi hizkuntzan poeta da. Bueno, queridos amigos, este es un honor para la Biblioteca Vasconcelos recibir en nuestro recinto a Zeregina Patrizia, poeta ñusabi, lengua mixteca, y a Enriketa Lunez, poeta en lengua tzotzil. También nos acompañan aquí los compañeros de Chiltepín. Gracias. Bueno, esto es la segunda sesión de un ciclo de tres sesiones en relación con poesía indígena contemporánea que la Biblioteca Vasconcelos organiza con los compañeros de Plural Ediciones, y la próxima sesión última será el próximo sábado, 14 de noviembre. Entonces, vuelvo a repetir, muchas gracias a Elina, muchas gracias a Enriketa por el acompañamiento. Esta es su casa. Gracias, Ramón. Buenas tardes, bienvenidos. Gracias a la Biblioteca Vasconcelos por abrirnos la puerta para que tengan la oportunidad de escuchar la palabra, el sonido, el canto de la poesía en lengua indígena, en lenguas mexicanas. En México se hablan más de 68 lenguas, más sus variantes, todas en peligro de desaparecer. Y la labor de Plural Ediciones es visualizar estas palabras, estas lenguas, y lo hacemos a partir de la poesía, porque la poesía nace del alma, del espíritu. Entonces, voy a hacer una pequeña presentación de cada una de las poetas y comenzamos. Zeregina Patrizia Sánchez es poeta mixteca, ñusabi, originaria del Mesón de Guadalupe, distrito de Santiago, Cuxtlahuaca, en Oaxaca. Ha participado en numerosos eventos poéticos en México y en el extranjero, entre ellos Mujeres de su Palabra, Chicanas, Testimonio de la Universidad de San Antonio, Texas, en el Encuentro de Mujeres Indígenas en el Arte, Sueños y Realidades en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, Hermosillo, Sonora, Guadalajara, Jalisco y Veracruz, en el Segundo Congreso Internacional de las Lenguas en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, en la primera reunión de análisis de la lengua mixteca y propuesta para su rescate, difusión e implementación escolar en la Universidad Tecnológica de la Mixteca en Huajuapan de León, Oaxaca. Con nosotros, su libro Inichin es su primer libro publicado, ha sido antologada en diferentes revistas y bueno, va a hacer alguna lectura de alguno de los poemas de ese libro. También tenemos a Enriketa Lunez, es poeta tzotzil, nació en 1981 en San Juan Chamula, Chiapas. Ha participado en encuentros literarios en México y en el extranjero. En 2004 participó en las tardes de poesía del Fondo de las Culturas de Barcelona, España. En agosto de 2011 participó en el festival La Casita, organizado por el Lincoln Center en la ciudad de Nueva York. Ha publicado en revistas del extranjero y sus poemas han enriquecido en diversas antologías, suplementos y revistas internacionales y nacionales. Con nosotros publicó su libro Cantos de Luna. Y bueno, ella también tiene una serie de títulos que ha publicado en diferentes instituciones. Y bueno, comencemos pues, yo creo que con música, y enseguida empezamos a escuchar la poesía. Llámense lenguas o idiomas, o llámense lenguaje.
El chiste es el lenguaje, el chiste, puntos y comas. Es levantarse en las lomas, levantarse con la cuna. Sentir que aquí hay la fortuna de la letra y el quehacer. Palabra hecha mujer, hecha sol y hecha luna. ¿Cómo nombrar a Enriqueta y a Celerina Patricia? ¿Cómo hacerlo sin malicia, poetisa o poeta? No caben en la maleta estrecha del español. Ambas son un arrebol de universo y de fortuna. Enriqueta es una luna y Celerina un sol. Chintrepín y Rodolfo, que es un versador capaz. Empecemos con Enriqueta Luna. Sí, que va a escuchar a ti. Lizcas Valtique Jalaspas, Maichnik. Nakis Nelolal, Munoshka Etik. Divinique Chuno, Tijas Melzano, Tichun Corretique. Mumechu, Licopetit, Caspasojik, Kushetantik. Oislequilal, Chocolal, Alaltaxintatik, Ejimolal, Michimalcovetik. Hipopetit, Rashidelal. Oibaikintik, Mosh, Chultik, Licusita, Katita, Zintael. Unimichimalcov. Dios creó la incertidumbre en los sueños. Su lenguaje oculto, inentendible, hace que el hombre se sienta creador de la poesía. La poesía es la que nos crea. Con sus dioses buenos y malos, escribimos cada verso, cada canto, y sumergidos en el espanto, hay días en que uno no cree en lo que escribe, su poesía. Colabaliki la talachinkuti kakaliae junkonton litaskal a likakaliae un haibuk Michimalcov, Jutziba Ohta, Tabatzikov, hoy Jutuk Ik, pero tenan un tashlo kusichikale. Buenas tardes, es para mí un honor estar hoy, esta tarde con todos ustedes y pues bueno, en compañía de este viento, ¿no? Que nos refresca este día. Y bueno, voy a leerles. El poema que acabo de leer es de mi primer poemario, Raíces del Alma, Yeteltak Chulelaletik, editado por el Instituto Sonorense de Cultura en 2007. Y bueno, este poema fue el primer texto que escribí. Bueno, se lo dedico a una persona muy, muy especial que ya no está aquí entre nosotros. Tapamukinal. Tapamukinal chuyapash kushchunel. Tapamukinal. Yashal kanal michimetik taskiti bukolaje chulelal. Tapamukinal. Chinoplaje chihuvalco, caspat yo on yo cuchalustum, casacu pelosil. Tapamukinal, michpos, ya el cuchilejal, cholet ya el tamukiletik. Tapamukinal, palumilal capalch que hinchil posil cacal. Tapamukinal, juhunk in santo, tispich ulelelelitike, tashichik tael tanael. Que si chico
sobre el entierro. Sobre el entierro ansiosa se posa mi alma. Sobre el entierro, flores verdes y amarillas arropan al alma apenada. Sobre el entierro, se deshacen luces con la esperanza de no apagarse con el alba. Sobre el entierro, nichpoch, extracto de vida, se derrama en las gargantas. Sobre el entierro, manos terrenales cantan con el tiempo. Sobre el entierro, cada Todos Santos, el nombre de las ánimas, se recuerdan y se guardan. Vigilia. Un sorbo de agua es suficiente para sostener el alma. Un grano de maíz, tentación en vigilia, basta para sobornar el hambre y olvidar la promesa contraída. Un cuerpo desnudo, candoroso, seduce como aguardiente a la vida. Y recuerdas, abstinencia, abstinencia hasta el tercer día. Enseñanzas. Luna llena de mil secretos. Dale a esta planta suficientes frutos y a mí un largo cabello. Luna venerada por mis ancestros. Muéstrame el día fértil y sembrar el maíz con orejas de conejo. Luna llena, no guardes más silencios. Deja que mis hijos hallen en su vida estos secretos. Echa de nuevo el cordel y mírame aquí, le digo, pescarás mi corazón.
cautivo. Nda cago, nanda chico no tu no sabi, tu no taca ni sabi, kunu sami ya ta sanso, dan chica va a no chicana, cuenana ya sabi, y me win chinde, ni ubico yo o, taque ni canchi, y sanson si o mina, tan y cutona ya yo o. Recordar, retornar en la palabra solo un instante, tejido de sueños milenarios guardados en los senos maternos de las mujeres de lluvia que han engendrado esta tierra de nubes en amaneceres legendarios de amor ancestral. Pues muchas gracias por estar aquí con nosotros y escuchar un poco de nuestro trabajo. Bueno, el sol nos ilumina bastante. Entonces vamos a haciéndole honor a esta gran luz para, por ejemplo, para nuestros pueblos originarios. Estos elementos son tan importantes: el sol, el viento, la lluvia, la tierra. Y pues eso somos, y ahora nos lo recuerda muy bien. Entonces voy con otro trabajo y les comparto. Ña-a, ña-a ñandakani, ta-un, ña-a, y ya viti, rime un dipiso pues cha, jikuni dos son, ñancio ya pasa tanta ku'u inina, ña-a, yukuni kanji, tini, titundo'o, ña-a nani kibu mu yo son, ña-a ndakani, nushinu'u, kai, takai tutu cha, Nandakwa nyukma, nyakuni tikanu, nyatsita ya vi, takwa nandak chiko ni, nyaa. Mujer, cuéntame la historia al amanecer. Mujer piel de invierno, tú que cada mañana remueves y mueles tu pasado acumulado en tu rostro, con surcos de sol, tierra, hiel acantonada en tu metate. Mujer, cuéntame junto al fuego que habla con el grito del árbol seco y se va como humo en un canto tenue para volver libre al seno de la tierra. A propósito de nuestra palabra, un yoyo, un cani. Yukunya tika no titi nyuku, tono kiti kwenye ye no titi yoko nyuku. La tiki kweni kweni tono tikuwa, takwa nanda koi nunda kanina tichu una. Njini kusha manjayata, nuyati kwetu unya nda kanina, takwa nanyaye akambia nanda kaya viji uwe. La palabra. La palabra extensión de raíz, hierba subterránea como cualquier animal, escondida en regocijo del calor, el
del calor de la tierra. Camina silencioso en la noche para amanecer en el pensamiento profundo del lenguaje de una mañana contenida en la jícara de la historia, pasar como diáspora de colores y pintar a la humanidad. Este que me gusta mucho, cuando yo empecé a trabajar la palabra con un usabi, pensaba en esa resistencia a no morir, y entonces nació esto. Nanda que tu na que tu nyainga nuko tabi yutu tu ngawi nyanchika ba ana muso konyu ranakitsa yo tikuya nu tabia tono ita atono ita. Nyanda ko tita inta indo sabi da kui kuya tijo nyanda ba agonya da kotonya sa kuena sana que salga la palabra, que salga la palabra cobijada por la sombra, nuestra palabra guardada bajo el vientre de la tierra. Es tiempo de hacer que brote como la milpa o la flor que despierta en cada gota de lluvia. Es tiempo de desenterrarla y darle vida como hicieron los ancestros. Bueno, esta es una colección de poemas que, bueno, no tiene traducción, pero Inuichi es como esencia del camino. Es lo que nos va haciendo en todo este andar por este mundo que nos tocó. Y bueno, voy con otro trabajo que se llama Yo-o. Tutsi inigu, indabi inigu. Y inutitsi, unjatu sanso, nyandata shandu, nyasna anayeyu, katuku yo, saiko in, labasandi indivi inyu. Paso sanga y yo, un tata y ya so tanin manda cana y ton tanti mi canchi. Nana, naa, chingeni yo, de cuetsi ni yo, chibi yon tati y yo, de cuecunia taqui anisasta coi, con un yo, sato no chibi, y a tu, no si cuasa so. Raíz, me siento vacía de humanidad, duele el vientre de tanto esperar, se abre el ombligo cicatriz de mi existencia, la ansiedad confunde sin doblegar mi débil respiro, estoy de pie con mi espíritu quebrantado, andamiaje de sueños caídos en el dintel de la aurora, madre. Te necesito y mi agonía que no se agota. En este espacio que rompe la esperanza de extinguirme, condenada a ser luciérnaga, en esta lóbrega que la gracias. La idea de hacer estas lecturas es para reconocer, conocer, escuchar esta palabra, estas lenguas que se hablan en México, porque muy pocas veces reconocemos estas lenguas que se hablan aquí en México, ¿no? Somos capaces de reconocer otras lenguas que vienen de otros lados, pero no las nuestras, las de este país. Seguimos. Te voy a hacer ese vestido, ese que tanto anhelas, de muchos colores,
nunca has tenido uno así. Te gustará mucho, a mí me gustará. Nunca regalo lo que no me gusta. Cuando te lo pongas, estarás muy contenta. Cuando te lo ponga, estaré muy contento. Ya sé cómo será. Pegadito a tu piel, por supuesto. Hilvanaré besos azules por tus hombros. Un imán largo de hombro a hombro por tu espalda para cubrirte del frío. Un imán escondido por la parte superior del torso para que la vergüenza no salga. Un pespunte mora quedará muy bien para los costados, para que no escapen tus destellos. Un pespunte abierto cubrirá el verde de tus piernas para no perder la tierra. Ribetemos la cintura, hilo rojo por supuesto, como tus labios, como ambos labios. Punto de ojal alrededor de tus labios, de ambos labios. Aguja e hilo, pinchón y unión, caricia y beso, así en tus labios, en ambos labios. Thank you.
Gracias al trío Chiquitín y a Rodolfo. El trío es de las nuevas generaciones de huapangueros y gracias por estar acompañándonos. Continuamos con la poesía. Bueno, ¿qué les puedo decir de mi infancia? Crecí con las velas. Una de mis tías, por parte de la familia de mi padre, fue una gran curandera. Ella fue mi curandera de cabecera por casi 25 años. Y yo creo que de ahí nace el siguiente poema. La tigre soyel cajbalti. Kutuxan oro la cobal, skelo ilis bayel, la cape. Buku Michimaikop, Buku Abokor, Las Chapes Mun, Kotol Mun, Las Buk Estika, Las Tigres Vayan Kazbaltik, Kutuzhan Pogloratokai, Li Ora Emus Echno Yalu, Tila Lukukov Kantilatik, Li Panomila Kutuzhunkos, Unkun Li Yabakalas Kutuzhka, Li Tsebalala Las Hopins Patas Betai, Las tigres vayan cajbaltik, kutuxan o rola copal, un kun libora, las joipin kop, takam ahí. Desperté a Dios, desperté a Dios cerca de la medianoche. A cambio de su desvelo, le ofrecí 7 versos, 7 perdones. Le confesé mis agravios, todos mis pecados, besé su frente. Desperté a Dios cerca de la medianoche, y el tiempo interminable consumió los 7 colores. La tierra bebió el aguardiente sagrado, lentamente se apagó el incensario, paloma se convirtió en mi carne. Desperté a Dios cerca de la medianoche, y poco a poco el tiempo convirtió mi oración en sublime deseo. Con silencio profano, ella hila y desmiente la vida. Sin quejarse, la aguja se inserta en su piel, borda una cicatriz, hace grecas y en cadeneta cuenta la historia de unas manos que tejen los días. Continuamos con Sandrina. Les comparto esto, pero es voy a hacer una dinámica donde voy a leer el párrafo, lo traduzco y luego otra vez hasta que, ahora sí que no tiene terminación hasta que se termine. Ndakwa'a Nandakwa'atu un yukuyata sana'a chika wisabi tono chika tachi rasaitu un takwamatsinu nishinsiu nanayata. Te obsequio las palabras antiguas de Yukuyata, su aliento lluvia viaja a la velocidad del viento, tejedora de historias para que tú sepas el pasado de la abuela antigua.
nanda kwa insaniyata, nachikapa anin chasaso, tato kumanya, tono ito ini, na nyako wa ana, takwa nakununa nyakwe kuchinu njais, na. Te regalo el sueño desgastado, guardado desde siempre para cuando se necesite como una gota de esperanza que despierta con ojos negros. Nanda kwa ayudu, nda agua yudu kui, siñanda ya, kwe yucha, nundatu, nubi goti sabi yuchi, indakachi nustuzi ninja, tubi ushiko kuya, rakwendi indasabai. Te ofrezco mi tierra, las hojas frescas, secas, los ríos en amaneceres nublados y la lluvia que lava mis heridas desde hace 500 años y que no terminan de limpiar. Nanda kwa asabi, nyanda kacha nustutsina, sawen nibi, nushiko konibi, akwitka andabi, yakwa, bi, mikibi, nyamancha nuni, samansituna. Ni tu o sabi, anche akusai, takwanatini nyan kukuni, nyastoko, nun situna, yatat nikitsi kwetoko. Ofrezco lluvia que lave las heridas provocadas en la era de castas, hasta las células, antagonismos mentales, solo posado. Quizá pueda liberar esa incapacidad de sentir la esclavitud por una estructura mental crónica. Por cierto, Posani, que viene ahora, que acaba de pasar, para nosotros es un fenómeno muy importante, pero también muy fuerte, porque es el tornado. Posani es serpiente de lluvia, pero no con esto comparto. Ichi hueita, nun saigüe, y ya ñaa. Nyesnu nibi, nyakumi shiko kwe tuyutsa, nyatsika nunu jibi, kwe nyaa, nyatsika kunu tuku kwe teku, nyandaka ninu kwe nabati, nyaa, kwe nyakwe jibi. Nasasa iko kwe yo, kakwa masana ino, nyamitu kuo ichi, camino. Vereda de flores, señales de las primeras mujeres que paren rostros, con olores de ocotales, caminan por el universo, mujeres que tejen palabras de colores para los que vendrán, mujeres hacedoras de mundos infinitos, que provocan existencias de lunas para no olvidar que solo somos camino. Gracias, Andrea. Yo quiero dejar pasar, si a alguno de ustedes les interesa alguno de los títulos de las autoras, aquí afuera del auditorio, hay una mesa donde se están vendiendo los libros, no solamente de ellas dos, sino de una colección que se llama Voces Nuevas de Raíz Antigua. Pero antes de continuar, quisiera saber si alguien de ustedes quiere decir algo, quiere conversar con las poetas. El micrófono está abierto. Han quedado sorprendidos, ¿verdad? Mucho saber en la fuerza de la recuperación de la palabra para hacer la palabra poética, para darle este lugar literario a su propia palabra, si han tenido la construcción de un grupo, si con ustedes hay un taller, hay un grupo de poetas, si se han sentido solas en el principio de su construcción o si se han sentido parte de una literatura que nunca ha muerto, de una oralitura que nunca ha muerto. Bueno, yo empecé a escribir en 1997, efectivamente, en un principio, la verdad, yo no tuve como esta parte de acompañamiento, sobre todo para la recuperación de la propia historia, de la propia literatura. Efectivamente hay una oralitura que le han tratado de llamar, pero generalmente está basado en la tradición oral.
historias está, está basada en la construcción y en la mitología de la creación del mundo. Entonces, pero como tal, por supuesto, de literatura, como poesía, no había mucho de donde agarrar. Pero poco a poco me fui descubriendo que ese mucho ahí estaba, solo que estaba escondido. Está escondido todavía. Porque en términos literarios, esta parte fuerte, que es a nivel universal, que también nosotras tratamos de ser universales, desde lo local, desde esta parte de nuestra lengua, he caminado bastante para encontrar esa historia, ¿no? Y un poco esa historia, mucha gente efectivamente me ha preguntado cómo he construido eso, ¿no? Primeramente, para mí fue bastante difícil en el sentido de una lucha por encontrarme yo primero, porque cuando yo emigro de mi pueblo, pues no encontré más que discriminación y racismo, un profundo racismo que hoy en día sigue minando este pueblo mexicano, esta no aceptación de los pueblos originarios habitados desde antes. En México tenemos más o menos 68 lenguas. Cuando estamos hablando de lengua, estamos hablando de territorios completos, estos territorios con todo lo que contiene, con toda la cultura, con todos los animales, con todo este pensamiento filosófico, porque tampoco nos toman en serio que no somos, no tenemos filosofía, como si la filosofía solo se inventó en Occidente y se inventó en Grecia y no toman la otra parte, porque eso es real, con eso crecimos. Entonces, tratar de encontrarte quién eres es un trabajo profundo. Y eso a mí me pasó en lo personal, tuve que atravesar ese río de confusiones, de mucho dolor para darme cuenta y encontrarme con mi yo y con mi cultura. Fue el reconcilio, fue abrazarla otra vez, fue enamorarme de ella otra vez, pero pasaron años. Yo empecé a trabajar esta parte por cuestiones de enfermedad desde 1988 y no me daba cuenta de cosas porque no había como por dónde caminar. Nadie te decía, más que te decía es que tu lengua es un dialecto, es que tú eres una india, es que... O si no, la otra parte, la idealización de lo que somos los pueblos originarios. Ah, eres la bonita, la indita, la pobrecita, como el fenómeno de estudio, ¿no? Y entonces había estas dos contradicciones que, por supuesto, te llevan a un río de confusión. Y entonces empecé a caminar, afortunadamente me encontré a gente en el camino que me apoyó, que eso hay que decirlo, muchas hermanas mestizas, que también me apoyaron en ese reencontrarme y reconciliarme con mi cultura. Y a estas alturas nosotros estamos generando, al menos yo puedo hablar de mi cultura como Ñuzabi, de decir que otros escritores también estamos haciendo esfuerzos por impulsar a los jóvenes, por darles ánimos, por decir que sí, que ahí va, que es cierto, que podemos escribir, que podemos crear. Y no solamente crear en la literatura, sino en todos los sentidos. Y decirles que no se queden con lo que nos han dado, que no se queden con la historia que nos han contado, que no se queden, que lo que les han vendido en este país, ya hay que dejarlo afuera. Entonces es un trabajo bastante fuerte, bastante doloroso también, hay que decirlo, y creo que eso también me permite crear, a mí en lo particular. Bueno, yo creo que esta soledad, este abandono, olvido, se siente a partir de que uno decide escribir la lengua, porque como bien sabemos, ustedes sabrán, las lenguas originarias no se enseñan dentro de las aulas. Hay un programa
que habla de que el niño en educación primaria debe ser educado a partir de su lengua materna. Pero eso es algo que no se hace. Y yo sí soy, tengo un pensamiento algo pesimista, pienso que no se hará, porque este rechazo de las instituciones o de la misma sociedad o de los mismos hablantes de una lengua, a veces por seguir practicando, ¿no?, tanto las tradiciones o incluso seguir hablando su propia lengua, está avasallándonos. Y a lo que voy es de que cuando yo decido empezar a escribir en mi lengua, me topé con este obstáculo de no saber escribir en tzotzil, de escribirla a partir de sus sonidos. Y esa fue una de las dificultades. Yo creo que esas son las dificultades que enfrentan la mayoría de los escritores que ya tienen trayectoria o que quieren iniciarse en este género. La escritura, ¿no? Y que esta escritura se va perfeccionando en el camino, tanto en tzotzil como en mi caso, hablando desde el básico y español. Nada más eso podría llegar. La idea de Plural Ediciones para hacer estos libros, que ahorita están escuchando la lectura, es no solamente mostrar la lengua, la escritura, tanto en la lengua originaria como en español, sino también viene acompañado con un disco en donde pueden ustedes escuchar la voz de la poeta decir todo su poemario, ¿no? Eso lo hace más interesante para que ustedes puedan escuchar ese sonido, esa musicalidad de la palabra. Bueno, pues continuamos con la música. Bueno, ya comentaba Héctor, Jesús, Yunuel y Edson son un trío que nace a partir de un proyecto que le llaman Huitzitzilin, allá en Tepetzintla. Ese proyecto tiene más de 15 años, ellos tendrán 8 o 9 años ya tocando con el proyecto. Hice un texto para ese proyecto. El universo acomoda todo. Las montañas nos dan frescor, calor, cobijo. La cúpula celestial nos da la noche, nos regala la luna, nos ilumina, nos obsequia el sol. El canto del colibrí, el vuelo del huitzitzil, refresca la vida, da aliento al oído, pero también se clava en el corazón, en el sentimiento. No duele, pero hiere. ¿Qué sería de la vida sin lo rojo de los labios de la mujer, del hombre? Lo mismo piensa la flor. ¿Qué sería de mi vida si los colibríes no clavaran su punzón para sacar el néctar? No duele, pero hiere. A los enfermos, incluso a los que no lo están, se les recomienda hacerse una sangría cada tiempo necesario. Eso hace el canto del colibrí. Te clava una espina en el corazón y es inevitable que la sangre brote, que la vida surja, que la esperanza permanezca. La chuparrosa no lo sabe, pero cada que pica una flor le da vida, no se la quita. La espina, el pico del colibrí, no duele, pero hiere. Pero las heridas curan, lo rojo de la vida cicatriza. Una rosa roja abre el corazón y te encierra, te espina para curarte. El canto del colibrí no duele, pero hiere y viceversa. Pequeños colibríes que han aprendido a volar buscan el corazón de ustedes para que la sangre brote, para que la vida surja. No están solos, han aprendido de sus compañeros, de sus maestros a volar, a buscar flores, a encontrar almas con quienes seguir libando el néctar del sol. Tepetzintla es pista de aterrizaje y de vuelo. Tepetzintla es Tlapextle, lugar de canto, pero también es Calpulli, capullo, lugar de enseñanza. Bajo el cerro es donde más se cobija, donde está la matriz que lo da todo.
el canto del colibrí lo da todo. Llévenlo, háganse una sangría, cúrense. Porque también es parte fundamental de esta cultura de México y porque también son poesía, es voz, es canto. Continuamos, vamos cerrando el ciclo. Soy la danza, soy el arpa llorando, soy el canto, soy el incienso derramado en un altar con olor a santos, soy el rezo, soy la vela privilegiada en este templo, soy la minúscula parte desconocida por el tiempo. Kakuta'a, tanikaku, nikakundi, jasati katia, yeki, yanzini, akume, akumi, ka'anya kumi, rabasa, rimeku, ndakaninidu, andakaninini, wenda ajini, zikatia saso, jinikuku ayu, nujabi, nuyuku, nukaweita, ikainga itime, Yeki, yandaka tuunui, nchiki tuungo, nami tuungacha, manjanandi ichigo. Nacimiento dual. Cuando nací, nació mi muerte.
Desde entonces camino con ella. Hay días que no sé quién soy. ¿Soy yo o ella? Pienso que es ella, pero no, soy yo. Mi pensamiento es mío o de ella es mi pensamiento. Mi mente está confusa. Mi andar con ella es siempre, donde quiera que vaya, en el mercado, en el monte, en las flores. Ella está ahí, conmigo. Hay días que le pregunto, ¿cuándo partiremos? Ella solo contesta, cuando se termine nuestro camino. Gracias. Bien, les recordamos que la próxima lectura va a ser el 14 de noviembre en el auditorio a las 6 de la tarde. Estará Irma Pineda, una poeta zapoteca, y Ruperta Bautista, poeta tzotzil. Y cerramos con música. Si pudiera elegir entre olvidar el pasado o saber el futuro, definitivamente preferiría lo primero. El recuerdo funciona como guillotina sin filo, no puede cortar los nudos de la garganta. Entre más recuerdo el pasado, menos quiero vivir el futuro. Por único e irrepetible el primero, y el segundo también. ¡Cantores! ¡Son mujeres!
me engaña el clima y ni la televisión. No me engaña el corazón. No me engaña ni la rima. Hoy el verso bien se estima con el poeta. Yo lo escribo en la libreta y lo digo sin malicia. Vino el huracán Patricia y la lluvia Enriqueta. Luno, luna, luno, luna. Padre, madre, padre, madre. Yo nunca pierdo el encuadre, yo nunca pierdo la cuna. La mujer hoy aquí se encuna y me trajo otra beta. Hoy saqué otra libreta y saqué la sin desquicia. Hoy, madre y padre, Patricia, luna, lunita, Enriqueta. Gracias, gracias por darse la oportunidad de escuchar estas voces, esta música. Y bueno, gracias a la Biblioteca Vasconcelos por abrirnos la puerta y los esperamos el próximo 14 de noviembre a las 6 de la tarde en el auditorio. Gracias. Pandanguito pa' cantar, tú eres el rey de los sones, tú eres.
pasó. ¿Por qué no? Pues también invocó, pues, al que llegue la ayuda.